Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí. Haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar. Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera, y todos te quieren probar. Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar. Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma la decías cuando yo te lo hacía. Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma la decías cuando yo te lo hacía. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Solamente tenemos 4 acordes y lo bueno es que 3 de estos acordes se tocan con los mismos dedos y en la misma posición. Entonces es fácil cambiar entre esos 3 acordes. Entonces los acordes son si menor, ¿ok? Recuerda, si menor, pisas las 3 cuerdas de abajo, en traste 7, con tu primer dedo, y con tu tercer dedo pisas la cuarta cuerda en traste 9, ¿ok? Ese es si menor. Ok, ahora, si menor, ahora si mueves así como están los dedos, 1, 2 trastes para arriba, ahí es do sostenido menor, ¿ok? Ahora, así como están los dedos, exactamente así. Si los mueves acá, hasta que tu primer dedo llegue a traste 2 y tu tercer dedo llegue a traste 4, ahí es fa sostenido menor. Entonces, esos 3 acordes, si menor, do sostenido menor y fa sostenido menor, se tocan de la misma manera. Entonces, es fácil cambiar entre esos 3 acordes. Entonces, hay un acorde más, que es la. La lo vamos a pisar con un dedo. Y siempre, la siempre se toca después de fa sostenido menor. Entonces, con tu primer dedo estás pisando la cuarta cuerda, la tercera cuerda y la segunda cuerda en traste 2. La primera cuerda, abajo, la de abajo, se queda muda. ¿Ok? Eso no importa, ¿ok? También vamos a querer escuchar la quinta cuerda al aire, ¿ok? Y con tu dedo pulgar acá arriba, simplemente ponlo aquí cerca de la sexta cuerda de arriba para que no se escuche esa también, ¿ok? Entonces solamente se van a escuchar la quinta, la cuarta, la tercera y la segunda cuerda cuando tocas la. Entonces esos son esos 4 acordes nada más. Y el cambio de fa sostenido menor a la no es tan difícil también. Ahora, hay 2 diferentes rasgueos que puedes usar para tocar la canción. Le puedes hacer así. ¿Ok? Es simplemente para abajo, ¿da? Pum, 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 pum. Cada acorde le vas a hacer 3 veces. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pero como es una canción reggaetón, estoy tratando de simular la batería. Entonces cada vez que le des para abajo, apaga el sonido. ¿Cómo se hace eso? Después de que le haces para abajo, levanta los dedos inmediatamente de las cuerdas. Deja de presionarlas. No quites los dedos, así, porque vas a tener que pisar de nuevo el acorde. Entonces, cada vez que le das para abajo, simplemente levanta un poquito los dedos y se apaga el sonido. Entonces, así le puedes hacer. El otro rasgueo se escucha así. ¿Okay? Es un poco más difícil, pero mira, bajo, mira, bajo, ¿verdad? Y luego bajo otra vez, pero con las cuerdas mudas, con el sonido apagado. ¿Te acuerdas cómo hacer eso? Levantas los dedos, un poquito nada más. Entonces, bajo, y luego bajo otra vez,
con el acorde apagado. Entonces vas a escuchar así, mira. Así es. Y luego le vas a dar para arriba con el acorde pisado. Otra vez, mira. Así. Y luego para arriba otra vez con el acorde apagado. Y luego para abajo con el acorde presionado. Entonces, despacito se va a escuchar así, mira.